Cuando recién estamos iniciando en el mundo del trading, muchas veces tenemos la duda de cómo funcionan las operaciones de long y short. Quizá la gran mayoría de gente que ya está en el canal no le interese demasiado saber sobre este tipo de tema porque ya tiene mucha experiencia y ya conoce cómo funcionan las operaciones de manera básica, pero también es cierto que hay muchísima gente que recién está iniciando en los mercados y no entiende cómo funciona algo tan simple como una operación de long y short y necesita comprender o tener esa información básica para poder realizar sus primeras operaciones de manera correcta o de la mejor manera posible. Por eso en este video les voy a mostrar el paso a paso de cómo funcionan las operaciones de long y short para que puedan entender de la mejor manera posible cómo funcionan ese tipo de operaciones y no se equivoquen a la hora de poner una operación. Primero que nada vamos a empezar con las operaciones de long. Todo esto yo lo voy a hacer desde mi cuenta de BinX, que es la cuenta que más utilizo para realizar las operaciones de trading, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro exchange que ustedes tengan. Básicamente esto funciona de manera muy similar en prácticamente todos los exchanges, así que no hay diferencia entre el exchange que utilicen, pero sí puede haber otras diferencias como por ejemplo el nivel de apalancamiento, los puntos de liquidación, la cantidad de comisiones que le van a cobrar por una operación y muchas otras cosas básicas que siempre está ligado tanto a operaciones de long como operaciones de short. Para poder poner una operación de long tenemos que estar en el mercado de futuros y ahí dentro tenemos que elegir ya sea mercado de futuros perpetuos o futuros estándar. Esto va a depender muchísimo del estilo de trading que ustedes tengan. Generalmente la gran mayoría que recién inicia elige futuros estándar porque es mucho más simple de poder entender. Igualmente, si ustedes no saben cuáles son las diferencias, les dejo un video en la descripción en donde les va a explicar el paso a paso de qué es lo que tienen que saber y cuáles son las diferencias entre futuros estándar y futuros perpetuos para que puedan entender cómo funciona y ahí decidir en qué tipo de mercado operar primero. Lo primero que tenemos que entender antes de poner una operación de long es que estamos haciendo una compra en largo. Esto significa que solamente vamos a ganar si el precio de ese activo sube de valor. Si el precio de ese activo baja de valor, nosotros estaríamos perdiendo dinero si es que cerramos la operación. Si no cerramos la operación, obviamente tendríamos pérdidas no realizadas, que eso es algo sumamente normal dentro del trading. Pero si cerramos la operación, obviamente ya esa pérdida ya sería una pérdida real. Si el activo sube de valor, nosotros ganaríamos la diferencia que existe entre la compra y venta de ese activo. O sea, desde nuestro punto de entrada hasta nuestro punto de salida, nosotros ganaríamos esa diferencia que hay entre la compra y venta, descontadas las comisiones que cobra ese exchange. Si el precio se nos va en contra, nosotros tendríamos dos formas de perder. Una es la pérdida no realizada, que quiere decir que son pérdidas que no se perdieron todavía, solamente se van a perder si nosotros cerramos la operación, pero eso va a depender de cuánto nivel de riesgo nosotros queramos correr, o pérdidas efectivas, que son las pérdidas que realmente se nos va a descontar de la cuenta una vez que ya cerremos la operación. Esto va a depender muchísimo del nivel de apalancamiento que ustedes estén usando o del nivel de riesgo que quieran correr. Van a ver si cierran o no una operación en pérdida. Lo más recomendable es que si recién inician, usen poco apalancamiento y también, por supuesto, usen stop loss para protegerse de que las pérdidas obviamente no sean mayores. Entonces, la única manera de poder ganar poniendo una operación de long es solamente si el precio de ese activo sube de valor. En el caso de los shorts sucede todo lo contrario, porque nosotros solamente vamos a ganar dinero si el precio de ese activo baja de valor, o sea, estaríamos como invirtiendo a la baja. Si ese activo pierde el valor, nosotros estaríamos ganando la diferencia entre la venta y la compra de ese activo. Como es la operación de short, significa ventas en corto. Esto quiere decir que vamos a vender un saldo que no tenemos, que estamos solicitando el exchange, y luego vamos a recomprar cuando cerremos la operación. Esto nos da que la diferencia de entre venta y compra es lo que nosotros vamos a ganar por esa operación que ponemos. Si el precio se nos va en contra, obviamente también vamos a perder dinero si nosotros cerramos la operación, o también podemos tener pérdidas no realizadas, como le suele pasar a la gran mayoría, que la operación se le va en contra un poco y luego vuelve a retornar a su posición original y vuelve a tener las mismas ganancias que tenía. Esto obviamente va a depender muchísimo de la estrategia, del estilo de trading, del nivel de apalancamiento que tengan, del riesgo que quieran correr y de muchos otros factores que siempre está ligado a cualquier tipo de operación. Entonces es importante entender de que la única manera que nosotros tenemos de ganar dinero en un short es solamente si el precio de ese activo baja de valor. Por eso es importante saber la diferencia entre long y short
antes de poner cualquier tipo de operación en el mercado de futuros. También es importante entender cómo funcionan los puntos de liquidación, que es algo sumamente importante, y también, por supuesto, cómo funciona el apalancamiento, que son dos videos que se los dejo en la descripción también para que ustedes puedan saber cómo funciona a detalle lo que es el sistema de futuros, para que ustedes puedan comprender, obviamente, y realizar sus primeras operaciones de la mejor manera posible. Eso es básicamente todo. Es muy simple de poder entender cómo funcionan los long y short. Cualquier duda que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por el apoyo, y nos vemos en un próximo video.